Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Nuestra Casa. El día de hoy les tengo una receta súper fácil de hacer. Vamos a hacer lo que es el puré de papa. Y para eso vamos a necesitar papa, crema agria, mantequilla y leche. Y también vamos a necesitar lo que es sal. Así que los invito a seguir mirando este video. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner agua a hervir. En lo que nosotros pelamos las papas. Si tienen un pelapapas, pues sería muchísimo más fácil, si no con el cuchillo. Recuerden que toda la información de las cantidades e ingredientes los voy a poner aquí abajito en la caja de información. Muy bien, ya que hayamos terminado, vamos a lavar lo que son las papas y las vamos a cortar así a la mitad para que se cozan muchísimo más rápido. Y ahora las voy a poner en el agua que esté hirviendo, con mucho cuidado para no quemarme. Pueden poner lo que son, lavar muy bien las papas y cocerlas con toda la cáscara. Pero la razón por la que yo no hago eso, porque si las cocemos con cáscara, todavía vamos a tener que esperar que se enfríe y ya quitarle la cáscara y machucarla, hacer todo el proceso y va a durar muchísimo más y se van a enfriar. Así que es mejor pelarlas de una vez. Entonces los voy a dejar ahí hasta que se hirvan, se cozan bien la papa y esté más blandita. Voy a revisar a ver si ya están las papas. Parece que ya están. Sí. Ahora entonces lo que voy a hacer, las voy a sacar. Las voy a estelar muy bien. Muy bien, entonces ya cuando le hayamos sacado lo que es la papa, la vamos a poner en alguna ollita que tenga tapadera para que se mantenga caliente. Vamos a poner toda la papa y de ahí lo que vamos a hacer, le vamos a agregar lo que es la mantequilla. Vamos a agregar mantequilla. Vamos a empezar a machucar, como que si fueran frijoles. Ya cuando le hayamos puesto lo que es la mantequilla, le vamos a agregar poquita leche. La crema. Ya que le hayamos agregado los tres ingredientes, que es la mantequilla, la crema y la leche, la probamos a ver qué tal sabe de sal. Y si no, pues le agregan un poquito más de sal. Algo que también les recomiendo que hagan es que cuando le agreguen todos los ingredientes, la machuquen lo más rápido que pueda para que eso se haga un poquito más aguadita y se haga lo que es el puré. Bueno, parece que ya está. Recuerden de agarrar una ollita que tenga tapadera para que se mantenga lo que es caliente hasta que se vaya. Pues aquí está lo que es el puré de papa. Hay una salsa que se le pone arriba. Ese, pues si a ustedes les gustan, lo pueden hacer así. Yo lo prefiero así solito. Ojalá les haya gustado esta receta. La verdad que es súper fácil. Lo podemos acompañar con, no sé, unas costillas o un steak, cualquier tipo de carne o alguna pasta. La verdad sabe muy rico. Y los invito a que se suscriban a mi canal, le hagan like a este video, comenten, me sigan en Instagram o le hagan like a la página de Facebook. Y también si gustan compartir alguna receta que tengan, estaría súper feliz de hacerla. También recuerden que toda la información se lo voy a dejar aquí abajito. Nos vemos al siguiente video.